la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, señora Moró. Disculpe que no voy a decirle ni presidenta ni presidente porque este no es una sesión válida. Es una sesión sin quórum y por lo tanto esto es como una reunión de amigos. Señorita diputada. Y entonces, señorita Moró. Entonces, voy a hablar sin demasiado formalismo porque si hemos descubierto hoy acá es que el reglamento, mi único presidente, es esto. Este es el presidente que tenemos que tener todos los diputados en esta Cámara y que han decidido tirarlo a la basura. No es casual esto, porque en realidad el presidente Sergio Massa ha venido públicamente anticipando que se ha ahorrado unos cuantos mangos desde que tenemos el sistema telemático y que por lo tanto esto vino para quedarse. Y en realidad el oficialismo quiere que el sistema virtual venga para quedarse porque desprecia profundamente la centralidad del Parlamento. No quiere que vengamos acá a parlamentar. Y esto no es opcional, señorita Moró. Esto es una obligación reglamentaria que nosotros tenemos de estar hoy acá. No decidimos si estamos o no. Ya han pasado varias horas y no sé si esto es una sesión, no es una sesión. ¿Dónde está escrito y regulado en el reglamento qué son las consideraciones que estamos haciendo? Y no sé si estoy presente o ausente. Acá hubo diputadas preopinantes que pidieron que lean el artículo 22 del reglamento y ustedes le tienen un profundo desprecio a la ley y ustedes quieren llevarnos a un país sin ley porque los ladrones hacen su trabajo fuera de la ley, pero nosotros vamos a defender la Constitución en este país y las normas y no nos van a llevar puestos. Y la vamos a defender en este Parlamento las veces que sea necesario. Y quiero decir también que como esta es una sesión en minoría y no hay quórum, cuiden a los supuestos beneficiarios de las normas que hoy se van a votar acá, porque son leyes viciadas si salen así de este Parlamento. Y entonces ustedes van a ser los responsables de la judicialización de estas normas. Yo no voy a decir mucho más, porque en realidad papá Moró ya los dijo, pero sí voy a pedir diputada, que no usen... le voy a pedir, por favor, como yo soy respetuosa con el resto de mis colegas... Acaban de dar un golpe, ustedes no están dando un golpe institucional en no este Parlamento. Diputada. Ustedes están dando, y acá, un golpe institucional. Y esto no va a quedar acá, esto va a ser denunciado. Y le voy a pedir para terminar, no necesito más tiempo, al oficialismo... No usen a los pobres y a los enfermos. Usaban a los pobres. Con la pandemia usan a los pobres y al enfermo para hacer negocios, para que la gente tenga miedo, se encierre en su casa y no los cuestione. Así que esta sesión dejo planteado de mi parte lo que han planteado otros diputados preopinantes. Es una sesión inválida. Gracias, señorita Moró. Tiene la palabra la...